Lo presentamos a él, José Sidera, agente oficial de Autocrédito, que bueno, nos viene a hablar de una empresa confiable, una empresa donde vos podés ahorrar, necesitas tu casa, necesitas tu auto. Bueno, presta atención porque ahora te lo contamos. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va, José? Bien. ¿Sos lindo? Como la esperanza de la gente para poder cumplir eso que tiene medio trabadito por falta de plata. Bien. Así te, esa presión te pongo, ¿eh? Ahora me motivé con el bizcochuelo, ¿no? ¿Viste? Todo está vinculado con todo, ¿eh? Nos preparamos para todo. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Y vos? Bien. Acá, bueno, una vez más, tratando de seguir con esta ola de entregas, de ir mostrándoles qué es lo que está pasando, porque bueno, desde el primer día que vine fue un poco la premisa, ¿no? No solo venir a contar lo que en qué consiste nuestro producto, sino que en mostrar la realidad de lo que estamos haciendo, que es entregar las adjudicaciones. Sí. Y bueno, como dato, mirá, nosotros acabamos de terminar el mes y Autocrédito en todo el país en este mes hizo 10.000 suscripciones nuevas. Mirá qué bueno. Sí, es un número importante. El récord, ¿no? De histórico de la empresa. Pues fíjate si no nos está yendo bien. Eso que es por un ahí, mes corto, ¿no? Eso que con todos los feriados que hubo, sí, con todo, la verdad que no entendemos nada. Claro, en realidad, bueno, este país también te genera un poco eso, ¿no? Cierta incertidumbre y... Estamos en febrero. Sí. Y con todos los feriados... Y así todo, llegamos casi a los 10.000 suscripciones. Mirá, hoy por hoy y la gente también está con esto que empieza las clases, empieza todo, sí, y sí, sin embargo, ¿no? Y bueno, pero sí, muchas veces el principio del año es un buen momento también, porque uno se replantea, claro, y dice, bueno, che, este año voy a empezar a hacer algo, voy a empezar a... Miro cómo tengo mi casa, la quiero empezar a refaccionar, a ampliar, che, quiero dejar de alquilar, vamos a ver si este año podemos hacer algo. Y bueno, para nosotros, bueno... Tenemos la idea de que este año va a ser espectacular, ¿no? Ahí estamos viendo en imágenes, José, de... Eso es en Joaquín B. González. Ajá. Estuvimos entregándole la adjudicación enfrente de la escuela del colegio 5098. Ella es Carmen Cuellar. Salió adjudicada con 95.000 pesos. Y bueno, le hicimos entrega enfrente de la escuela para que todo el mundo lo vea también, ¿no? De que le estamos entregando... el cheque en ese momento. Ahí está Marcelo, como siempre, recorriendo el interior y entregando por todos lados. Y bueno, imagínate cómo estaba ella, ¿no? Como siempre. Ahí se ve la cara de felicidad, ¿no? Sí, sí. Pasa que a ella le habíamos dado la noticia la vez pasada en su casa, cuando vine la última vez, vimos la sorpresa. Bueno, ahora le estamos yendo a entregar el cheque. Y bueno, como para que ella vea, porque una vez que salís adjudicado, dentro de los 30 días se te hace la entrega del cheque. Ahora, con este cheque vas al banco y lo cobras cash. Directamente, no tiene ningún tipo de gasto de entrega. Es por eso que, bueno, ahí justamente estamos viendo también en pantalla, para todas las personas que estén interesadas, van a recibir un asesoramiento espectacular con respecto a qué es lo que pueden hacer con su vivienda actual, o si están alquilando, o si, bueno, la idea es comprarse un terreno o algo por el estilo, que nos envíen un mensajito de texto con la palabra casa al 3876-141114, al número de siempre. Ahí administramos todos los datos que nos llegan, los organizamos y bueno, tenemos nuestro equipo de productores que lo va a ir a visitar y va a tener también una promoción en particular que, si quieren, bueno... La comentamos. Claro que sí. Bueno, Pablito, ¿cuál es la promo? Manda casa. La promoción es muy fácil, sí. Tenés que mandar la palabra casa al 3876-141114 y participás por el sorteo de 6 sueldos de 10.000 pesos para los primeros 20 mensajes. Bueno, apurate, mandame 10.000 pesos, ¿sabes qué? Vendrían bien o no, 6 sueldos de 10.000 pesos. ¿Y qué no? Plata te traba para hacer lo que quieras, ¿eh? Sí. Lamentablemente hoy la plata, el dinero, es un impedimento para poder avanzar con ciertas cosas. Sí, bueno, mira, ahí estamos entregándole también a Ricardo San Germés, que es de Pichanal. Él vino a nuestras oficinas. Sí. Se lo entregamos ayer a la mañana, estuvo en la oficina. Y bueno, también le hicimos entrega del cheque y ahí nos contaba un poquito cuál era la idea que tenía con el dinero. Él salió adjudicado en la cuota número 14, solo en la cuota número 14, con 99.700 pesos. Así que imagínate cómo estaba también. Casi 100.000 pesos. Valió la pena el viaje de Pichanal hasta acá para venir a buscar el cheque. ¿Qué te parece? ¿No? Bueno, para acceder a estos tipos de créditos no necesitas tiempo, no necesitas lugar, no es que del 1 al 10 se te ocurre, mandás este mensaje casa, este número de teléfono también. Bueno, la gente se puede acercar a Autocrédito, que queda donde. Nosotros estamos en la calle Martín Cornejo 242, sí. El horario de atención es de 9 a 14 horas. Sí. Pero bueno, si les interesa asesorarse, lo mejor que pueden hacer para que estén en la comodidad de su casa, por ahí con vos, con tu mujer, con tu familia, porque por ahí...
siempre es un proyecto para embarcarlo a nivel familiar, ¿no? Para charlarlo con la esposa, con el marido, y recibir a un productor nuestro que con total confianza les va a dar todo el asesoramiento que corresponde. Bueno, no se olviden que mandando la palabra casa, el número que ves en pantalla, participás por el sorteo de 6 sueldos de 10.000 pesos. Exactamente. ¿Mm? Lo único que les vamos a pedir es que nos va a ir a visitar nuestro productor. Por el solo hecho de darles el asesoramiento, sí, ya están participando con la promoción. Para los mensajes que entren en el día de hoy. Exactamente. Durante la mañana. Durante la mañana, la palabra casa al 3876-141114. Bueno, y otra de las cosas para resaltar de alguna manera es que esto se adecua también al ingreso que vos tenés a diario, no es que es un monto fijo para todo el mundo. Exactamente. Bueno, nosotros el plan que más estamos comercializando en promedio tiene que ver un poco con el promedio de ingresos que hay también en el 80% de la población, ¿no? Que son 6.000, 7.000, 8.000 pesos. Es muchísima la gente que tiene ese ingreso y que por ahí con ese ingreso, sí, no califica para un crédito bancario, claro, que le pueda dar. Entonces, es por eso que nos va bien también, ¿no? Uh-huh. Vos imaginate que es para un plan fácil acceder. De 150 mil pesos, un plan de 150 mil pesos, los primeros 6 meses vas, sí, a abonar 660 pesos, claro, y después la cuota baja a 4,96. Claro. Claro. Es sumamente, sí, accesible. En donde, en la realidad, digamos, de otros lugares, la cuota te van subiendo a medida que, sí, pasan los meses. Acá se te van bajando. Y la inflación, bueno, va siendo también de lo suyo, ¿no? Sí. En esos montos. Exactamente. No te quedes con la idea de que no lo vas a poder hacer, que no lo vas a poder concretar. Hoy Autocrédito te da la posibilidad de que lo puedas hacer, ya sea llegar a tu casa, refaccionarla, acondicionarla, llegar a tu autito. Hay algún problema en la casa, viste, que requiere de cierto dinero y que hoy no lo tenés. Esto también puede ser tu posibilidad. No se queden con las dudas. Hagan la consulta. Es muy fácil, es muy sencillo. Son mínimos los requisitos y pueden llegar a eso que están o planificando, o deseando o necesitando. Porque, bueno, pasa por diferentes cuestiones, ¿no? Según la realidad de cada uno. Así que, bueno, con Autocrédito esto es posible. Me quedo con esa idea. Totalmente. Y tenés la facilidad de que te vayan a ver a tu casa. Por ahí no tenés tiempo, ¿sabes qué? Es súper, sí, cómodo que te vayan a ver y que te asesoren. No, totalmente, perdés nada. Un solo requisito, como decimos siempre, que es tener un trabajo, tener una cuenta bancaria. Una cuenta sueldo en algún banco, que es donde te paguen el sueldo donde vos estés trabajando, sí, o en su defecto, si trabajás en forma independiente, lo que tenés que tener es una tarjeta de crédito. Cualquier tarjeta de crédito, Visa, Naranja, todas las regionales, las internacionales, perfecto, la que fuere. Bueno, ahí no hay excusas, o sea, es muy fácil y podemos sumamente participar amplio. Nosotros también mandando tranquilamente mensajitos. Pueden mandar mensajes, pueden hacer un bizcochuelo también. Acá tenemos, también, mira, el teléfono. Todo vamos a hacer hoy, ¿eh? Hoy hacemos todo. No tenemos bizcochuelo hoy, pero sí tenemos unos alfajores, bueno, algo dulce, bueno, hoy que está medio fresquito. Sí. Otra vez. Tal cual. Te vamos, bueno, a hacer engordar, José, ¿eh? Bueno, ¿más? No. Bueno. Gordo, bueno, gracias por venir y a la gente le decimos, ténganlo en cuenta, ¿eh? Esto está bueno, es una linda posibilidad. ¿Mm? Muy bien. Vamos a la pausa. Dale, ya volvemos.